Preciosa escuela dominical aquí en Luis Carlos Galán. Así que mis amados hermanos, para mí me es placentero saludar a nuestro hermano Luis Antonio Ospina y su esposa, la hermana Mary Valencia. También saludar a mis compañeros de la Junta Local, a las demás directivas, a los hermanos en general, a los amigos que nos están viendo. Es una bendición poder estar aquí. Entonces vamos a dar inicio a esta preciosa escuela dominical en esta mañana con un perfil muy bonito, la vida en familia. Gloria al Señor Jesús. Así que vamos a leer la palabra del Señor Jesús, y lo invito para que usted saque ya su Biblia, y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, el capítulo número 34. Le invito a que la saque allá, hermano, allá en su casa, porque sabemos que nuestro Dios no tiene limitaciones. Él está aquí conmigo, pero está allá en su casa también. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, Él es digno de ser honrado en todo lugar. Amén. Así que vamos a dar lectura en esta hora a la palabra del Señor. Libro de los Salmos, el capítulo número 34. Alabanzas al Señor Jesús. Dice la Escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén.
Así que, mis hermanos, vamos a orar en esta hora, dándole gracias a Dios y presentando este hermoso servicio para la honra y la gloria de su nombre. Soberano y eterno Rey, en esta hora, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, leída. Damos gracias por permitirnos estar, Dios mío, en esta hora realizando esta preciosa escuela dominical y usando este medio de comunicación, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tomes el control de todo, que uses al predicador, a los músicos, a todos quienes van a intervenir, Dios mío, en esta mañana, en esta preciosa escuela dominical, que será una tremenda bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, en esta hora lo tengo en la compañía de nuestro hermano José Alfredo Ramírez y la hermana Heidi Ramos, que tienen unas intervenciones musicales que adoran y glorifican al único y sabio Dios. Gloria al Señor Jesús en esta mañana. Los saludo en el nombre admirable de mi Señor Jesús. Saludo muy especial a nuestro pastor, el hermano Luis Antonio Espina, igualmente a la Junta Local en esta preciosa dominical, y mi saludo fraternal en el nombre admirable de mi Señor Jesús a la amada Iglesia del Señor. Cantaré alabanzas que engrandecen el nombre admirable de mi Señor Jesús. Querido amigo que me escucha por medio de este sonido y por medio de estas redes sociales, quiero decirle: Jesucristo te ama, Él te quiere salvar, escapa por tu vida hoy, que hay tiempo, gloria al Señor, porque un poquito más y el Señor Jesucristo viene. Gloria al Rey de Reyes en esta preciosa mañana, aleluya. Si en medio de la tormenta piensa que no hay esperanza, quiero decirte, mi amigo, Cristo te da dulce calma, Él es tu más fiel amigo, como Él nadie más te ama. Cuando más solo te encuentres, sin nadie que te consuele, Él está siempre a tu lado, esperando que le acepte. Él quiere salvar, mi amigo, y darte la vida eterna. No le desprecies, amigo, hoy puede ser ese día que tú le aceptes gozoso y que le entregue tu vida. No vague más en el mundo, Cristo quiere ser tu guía. Ven a los pies de mi Señor Jesús. Él es la única razón, la única escapatoria de salvar nuestra alma, aleluya. Él cambió mi vida, es mi Jesús. Solo con mi Jesucristo se puede vivir contento. Las tristezas de este mundo tienen que salir huyendo. Como Jesús no hay ninguno. Él es el Dios verdadero. Los años que van pasando y se acerca su venida,
a llevar a su pueblo que le espera noche y día. Pero si tú le desprecias, no tendrá parte en el cielo. No le desprecie, mi amigo. Aceptes gozoso y que le entregue tu vida, no vague más en el mundo. Cristo quiere ser tu guía. Gloria a mi Señor Jesús. Esa es una alabanza que el Señor Jesucristo me ha permitido grabar. Y para mí es de gran gozo poderle cantar a ustedes. Y de pronto, que mire las grandezas de mi Señor Jesús, que Él es eternamente bueno, eternamente firme. Él, sus promesas, nunca olvida, gloria al Señor. Seguiremos cantando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Jesús es la razón de mi todo, aleluya. ¿De qué vale vivir la vida si se vive tan lejos de Dios. Vale luchar y esforzarse si Jesús no está en su corazón? Nada tiene sentido sin él. Sin Jesús nada tiene valor. Todo es triste si Jesús no está. Jesús, Él es eternamente firme, aleluya. Él es mi Rey. Ni placeres, ni oro, ni fama me podrán apartar del Señor. Y eso no tiene importancia. Es Jesús mi única realidad. Al pecado le digo que no. Y a mi Cristo le digo que sí. Porque Cristo para mí es vivir. Y dolor, yo no sé, yo no puedo vivir si Jesús a mi lado no está. En él tengo esperanza de vida.
mi Señor Jesús les bendiga, amada iglesia del Señor. Amén. Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, y Él es el que te dice a ti, mi hermano y amigo, no temas, que yo estoy contigo. Para todos los que hemos creído en su nombre y le somos fieles, tenemos grandes promesas. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, lo dice su palabra. Por eso Él, a través de esta alabanza que me inspiró, quiere decirte, querido hermano, no temas, no temas de esta circunstancia que estamos viviendo hoy en día, no temas de nada de lo que se venga contra ti, porque Jesucristo está contigo. Aleluya. Y que te sustentaré con la diestra de mi justicia, y con ella te cubriré. No temáis, pueblo mío, si vienen en contra tuya, porque ellos son como nada, como cosa que no es. Cual tamo que lleva el viento, son quienes te hacen la guerra. Pero yo, Jehová tu Dios, soy tu Dios, soy tu sustento. Yo soy el que te sostiene fuerte tu mano derecha, y te dice que no temas, porque siempre voy contigo. Y si el camino es muy largo y lleva pesadas cargas, recuerda que mi presencia te aliviará del quebranto. Así, no temas, te dice hoy tu Redentor. Si andas en un problema y te atajan la barrera, no llores ni te quebrantes, porque no hay necesidad. Echa sobre Dios tus cargas, que a la meta llegarás. Caminemos, atravesemos fronteras en el nombre de Jesús, destruyendo potestades, libertando al oprimido, sanando al que ha sido herido, y así invocando su nombre que se tenga el enemigo. Vigilando y ayunando, porque la lucha es muy ardua, orando en todo tiempo y con súplica sincera, pues la lucha es contra huestes, no es lucha contra carne, no es lucha contra carne, sino contra potestades, gobiernos y principados, gobiernos y principados, hijos de Satanás. Así que, hermanitos míos, cantemos y muy gozosos, dando gracias a Jesucristo, porque Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el más grande. Ese nombre es Jesucristo, y el Dios el inimitable. Y cuando esta iglesia
iglesia santa, menciona ese dulce nombre. Los demonios se sujetan y el diablo corre y se esconde, porque él sabe que en la cruz Jesús lo dejó llorando. ¡Aleluya! Y es que él es un derrotado que no tiene potestad de luchar contra esta iglesia, que es la novia celestial. Pariente, grita conmigo, a todo pecho y pulmón, invoca el nombre de Cristo, proclamando salvación. Es el nombre de Jesús que tiene todo poder, por eso a esta santa iglesia nadie la podrá vencer. Dígalo conmigo. Por eso a esta santa iglesia nadie la podrá vencer. Aleluya. Porque somos la niña de sus ojos y estamos resguardados bajo la potencia de su Santo Espíritu, bajo sus alas. El Señor Jesús les bendiga, amada Iglesia del Señor. Bueno, después de escuchar estas melodías cristianas, gloria al Señor Jesús, quienes son una tremenda bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, antes se le cantaba al mundo, pero ahora le cantamos al único, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a orar en esta hora, a orar por aquellos que tienen una necesidad, una dificultad, un problema, por los hermanos, vamos a orar por los amigos, vamos a orar también por nuestro país, por Colombia, por los países que están siendo afectados por esta situación que se está viviendo, y desde luego esperando que nuestro Señor nos ayude a entender las cosas. Oremos. Señor Jesús y buen Rey de la Gloria, Señor, gracias te doy primeramente y honro su nombre, Dios mío. Quiero presentar, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor, a cada persona que tiene una dificultad, una situación difícil de enfermedad. Señor Jesús, obra conforme a su voluntad y a sus propósitos en la vida de cada uno de ellos, como en la mía igualmente. Señor, te pido, Dios mío, por nuestro país, Señor Jesús, por los países, Señor, que están siendo afectados en este momento. Dios mío, esperamos, Señor Jesús, que tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, se siga extendiendo todavía, Señor, porque esto que está aconteciendo, Señor, es cumplimiento de la palabra, Dios mío, alabanzas a su nombre, pero también, Dios mío, tu gracia aún sigue extendida, Señor Jesús, y esperamos, Señor, conforme a tus promesas y conforme, Señor, a tu voluntad, en su nombre, mi Señor Jesús, amén y amén. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Ayúdame a cantarlo desde su casa, hermano. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Gloria al Señor Jesús, una hermosa melodía, y de verdad que necesitamos mucho del Señor, y en estos días en nuestras casas hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Saber que Dios nos tiene escondidos, digámoslo de esta manera, pero ahí nos estamos fortaleciendo, estamos hablando con Él, manteniendo nuestra relación más firme con Él, porque hermanos, Dios todo lo tiene pronosticado, para Dios no es nada, es casualidad, Él ya tiene todo bajo control, gloria al Señor Jesús. Así que mis hermanos, es una bendición poder hablar con Él y también expresarle nuestras alabanzas al Señor Jesucristo. Hola mis amados hermanos y amigos, les saluda desde Neiva, Huila, Colombia, Heidy Ramos, cantante nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por la gracia y la misericordia del Señor, y quiero en esta ocasión compartir con ustedes una preciosa alabanza que ha sido de mucha bendición para mi vida, titulada Yo Dependo. Derechos reservados del Ministerio Voz al Alma, agradezco al hermano Jesús Paternina, mi hermano y amigo y director de este grupo, que me permitió y me autorizó cantar esta alabanza para que sea de mucha bendición para ti, mi hermano y amigo que te encuentras allá en tu hogar con tu familia, y deseándoles muchas bendiciones
y que aprendamos a depender de Dios, como lo dice esta preciosa alabanza. Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece. Yo no dependo de dinero, fama que él tiene. Yo no dependo que alguien me tome la mano y la lea diciendo que tengo suerte, que mi vida la guíe el destino, el poder de la mente. Yo no dependo, de eso no dependo. De una posición que el mundo ofrece. Yo no dependo de dinero y fama que él tiene. Yo no dependo que alguien me tome la mano y la lea diciendo que tengo suerte, que mi vida la guía el destino, el poder de la mente. Yo no dependo, de eso no dependo. Perseverando en el camino del Señor, porque la palabra demanda que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y para perseverar se necesita creerle al Señor, y uno cree al Señor cuando tiene experiencias con Él y a través de la palabra, que es puente de vida eterna. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a tener la enseñanza, y para mí es un honor, es grato dejarlo en la compañía de nuestro pastor, el hermano Luis Antonio Ospina, quien va a ser el expositor de la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias al Señor Jesús en esta nueva ocasión. Y porque Él
ha sido y sigue siendo el Señor. Muy bueno. Y su misericordia, según los testigos que han vivido tantos años con el Señor, es nueva cada mañana. Un saludo muy especial para todos los hermanos en la fe. Y ahí vamos, contentos, felices, avanzamos en esta ocasión. Y pues gracias a Dios también por el trabajo del presidente de la República, de nuestro querido país, por el trabajo del gobierno municipal de la ciudad de Neiva y del departamento, por tener esa inclinación tan especial para con nosotros, la comunidad. Bueno, yo aquí ya guardadito en esta casa, y comentarles que si acaso puede ser que fui el primer pastor aquí en Luis Carlos Galán en haber suspendido los cultos públicos. Yo suspendí aquí el último culto, la última reunión pública, fue el 16, día 16 del presente. Y entonces, a partir de ahí, ya nuestro trabajo es virtual. Algunos han llegado a la consideración de que, por lo que nos han visto a través de estos programas, y de pronto aquí atrás unas 3 o 4 personas, han llegado a la conclusión de pensar que nosotros estamos haciendo cultos públicos, pero no es así. Antes de que nuestras autoridades en el distrito nos aconsejaran y hablaran al respecto, yo me anticipé a ponerle fin a toda reunión pública, de tal manera que hasta aquí, y vamos bien, gracias a Dios, no hay nada que perder, todos, en cualquier parte de la tierra, ya sea de Colombia o en otros países, no tenemos nada que perder. Siempre la obediencia trae ricas y abundantes bendiciones. Lo contrario es que si el hombre es necio, pues llevará su propio castigo. Y entonces es mejor obedecer que presentar el sacrificio de los necios. Entonces vamos a leer la palabra del Señor para meditar la palabra de Dios en esta ocasión. Y considero yo que la palabra del Señor siempre, cuando llega por el medio que sea, la palabra del Señor trae una bonita y grande bendición. Siempre hay una expresión y un aliento, una fortaleza al alma. Que Dios bendiga tu ser como padre, como esposo, y a la hermana como madre y como esposa, y a los hijitos en casa, si están en casa, y si ya están como los míos, ausentes por ser mayores de edad. De todas maneras, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Y también, pues, algunos compañeros de la IPUB, en cualquier parte, hasta del Ecuador, me han escrito, compañeros en este santo y glorioso ministerio del nombre de Jesucristo, saludarlos y que Dios los bendiga grande y abundantemente. El tema para este momento es la vida en familia. La vida en familia, se me ocurrió este título principal para meditar sobre esta línea, sobre esta dirección, y con el propósito de que nos fortalezcamos
en la fe del Señor Jesús, la cual reside por la gracia de Dios en nuestra existencia. Y con lo anterior, dicho, pues le comento que aquí en este momentico no vemos sino dos personas. Un hermano que está ahí acompañándome y mi persona que estoy acá. Pero alguien se puede estar pensando de que vemos mucho, una reunión grande, etcétera. No, señor. Estamos acá obedientemente honorificando las recomendaciones nacionales, municipales, departamentales y también las recomendaciones de nuestra amada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Al mismo tiempo, pedirle ahora a los hermanos que se mantengan en casa, que ya ustedes saben, y apenas vamos casi en la mitad del camino, y entonces Dios nos ha de bendecir en todo. La base bíblica la tenemos en Génesis 35, versículo 2, algunos textos. Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él, desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa. Verso 3. Porque debemos ir a Betel para presentarnos ante el Señor. Allá construiré un altar para darle gracias. Pues cuando estuve en problemas, Él, el Señor, me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Gloria al Señor. Verso 4. Ellos, la familia, le entregaron a Jacob, su padre, todos aquellos dioses y también los aretes que llevaban como amuletos. Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está en Siquén. Hasta ahí la lectura bíblica. Oremos dando gracias. Señor Jesús, oramos dando gracias por la lectura de tu palabra, por esta provisión. Gracias por el cariño, por habernos revelado que fuera de nosotros en pecado y en este mundo, en esta tiniebla de la tierra, si no nos hubiera alumbrado tu palabra y tu revelación divina, ¿qué sería de mi persona? ¿Qué sería de tantas criaturas? Pero gracias, Señor, porque ha hecho algo incomparable. Ha abierto la puerta del cielo y nos ha dado bendiciones que sobreabundan cada día. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, como ejemplo, tengo aquí el pensamiento de que el reino animal, los seres vivos, están por géneros. Y estos siempre uno los ve organizados. Uno siempre los ve bien organizados. Uno ve que los flamencos nunca andan con las gallinas, ni las palomas andan por allá con otras aves de colores, de tamaños, con otros instintos. Entonces están organizados por géneros y uno puede llegar a la conclusión de que están organizados
por familias. Los cuadrúpedos son iguales. Y también en las aguas, en los mares, uno observa de que todos los géneros están siempre están unidos, siempre están ahí. Cuando se ve que los tiburones vienen, con ellos no vienen las ballenas, los pargos, los camarones. Siempre es la familia, siempre es el clan. De tal modo que todo esto nos enseña. Y igual, los acuáticos como algunos insectos. Yo recuerdo hace unos, creo que hace unos 55 a 60 años, estaba en el Caquetá cuando eso. Y en un verano apareció una invasión de pequeños gusanos, de blanco, rojo y negro, que de la noche a la mañana devoró el pasto de los potreros. Pero, y eran pequeñitos, pero por millones, y devoraban hasta la raíz, lo dejaban totalmente acabado. Pero todos eran de un mismo tamaño y todos eran de un mismo color. Entonces eso nos da a entender de que andan, de que son, de que están por sus géneros, como familias. Pasando de ahí, entonces llegamos a pensar de que la descendencia de Abraham, el patriarca y profeta, gracias al Señor, entonces la descendencia de él llegó a ser 12 tribus en su nieto Jacob, las 12 tribus de Jacob. Y esas tribus estaban ubicadas en su lugar de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al jefe principal. Y entonces, pues, es muy notable y se les llamó tribus. Estos de aquí iban allá, pero cuando iba allá pertenecía aquí. Estos de allá iban al otro extremo, pero al ir allá pertenecía a la tribu origen. Y a esta forma, entonces se le llama las 12 tribus. Y cada tribu es una familia, las 12 familias. Y qué bonito todo esto. Pensar algo más en el sentido en que se puede llamar también la familia angelical, la familia ángeles en el cielo. Y qué hermoso. De modo que llegamos a la conclusión de que la familia ya en nuestro lugar es un grupo en el que hay un papá, en el que hay una mamá, una madre, y ya sean uno o dos o tres, los niños, los hijos, y eso se considera un clan, eso se considera una cuadrilla, y al mismo tiempo es el comienzo de una patria, de una sociedad. Tienen su cultura, tienen sus propias costumbres y sucesivamente. Entonces se define que
La familia es un grupo de personas relacionadas entre sí por vínculos de consanguinidad, vínculos legales, se pertenecen unos a otros, legales en el sentido en que papá y mamá, obedeciendo las leyes y respetando al Señor y los principios, un día se casaron. Y entonces hay una familia bien conformada. Y eso es un lujo, es algo muy propio, es algo muy hermoso, de que usted, hermano, tenga un hogar, casado, casada, uno o tres o cinco niños, y esos cinco o esos 10 son su tribu, son su clan, es su reino. Hay una anécdota que es muy conocida, dice: el hogar es el reino del padre y es el quehacer de la madre, como también el paraíso de los hijos, el hogar. Entonces, el hogar es una riqueza. Dicen por ahí que el que pierde el hogar lo perdió todo. Y dicen, otro dijo que nadie sabe qué era lo que tenía hasta que lo perdió. No es lo mismo, dicen algunos que han pasado por esa experiencia, haber perdido el hogar y darse el lujo de buscarse otra pareja para llenar el vacío, ya sea hombre, mujer. Le queda un recuerdo y ese recuerdo le carcome. Es algo que aunque no lo mencione, es como una enfermedad de tristeza, de dolor, de falta de haber podido vencer y lograr mantener en alto y en sus manos la riqueza de su hogar. Alguien le escuché decir que cuando el cónyuge muere, ya sea la esposa, el esposo, alguien dijo: pues me volví a casar, pero pues sí, ya, de todas maneras estoy casado, pero tiene una añoranza. Hay algo que era, pero que ya no es, y que la oportunidad, en segundo aspecto, pues como que llena cierta clase de vacío, pero no es lo mismo. Entonces, el hogar, por ejemplo, el caso de mi persona. Yo tengo ya con mi esposa, ya en esto, las bodas de oro, y yo en ninguna otra parte, hablando sinceramente, me como un arroz seco hecho, como lo hace ella aquí en casa. Yo me deleito, ya me sirve un poquito de arroz y es una delicia. No sé cómo es que ella lo hace. Pero yo voy a otras partes y claro, me dan arrocito. O voy al restaurante y también. Pero nunca igual. Entonces, hay cosas así, por mencionar como un ejemplo, gloria al Señor, gloria al Señor. Y un pastor dijo una vez, estábamos reunidos, dijo: hombre, pues aquí me dan el almuerzo gratis, pero yo me escapo para la casa, porque mi esposa, ella hace un almuercito con una sazón que yo ya estoy acostumbrado a esa sazón, y entonces, pues, de ninguna otra parte encuentro algo similar.
con una sazón similar o parecida, ¿no? Entonces yo me pego la escapadita cuando la reunión es aquí, en el lugar donde yo vivo. Entonces, es interesante llegar a la conclusión de que debemos apreciar los valores humanos, apreciar las joyas que forman realmente el núcleo, que forman la familia, en el caso suyo y en el caso mío. Yo tengo 5 hijos, todos son preciosos. Por aquí vino el hijo mayor y ahora pues con la restricción y nos sorprendió. Tremendo poco de remesa. Papá y mamá, es para que no vayan a salir de aquí donde están. Así como dijo el presidente, así como dice el alcalde, así como habla en el noticiero, quédese ahí, aquí le traigo. Y yo disimuladamente miraba la mamá, mi esposa, y entonces lloraba y no tenía palabras cómo expresar esa emoción, cómo expresar ese sentir, cómo expresar esto que en un momento dado se queda uno corto. Qué lindo es el hogar, qué hermosa es la familia. Aconsejarle con los años que tengo a los padres jóvenes, un hombre joven que ya es papá y una mujer joven que ya es mamá y que tiene sus pequeñitos, apenas están creciendo. Llega el momento, andando el tiempo, cuando por algunas diferencias, por algunas cosas, por algo que no estuvo o no estuvieron de acuerdo, entonces aparece un comportamiento irónico y se manotea, se grita, se habla, se desprecia y no se tiene en cuenta en ese momento qué estoy haciendo y cuál es el resultado de aquello que estoy pensando, diciendo y haciendo. Entonces, aconsejarles de manera especial que si algo en la vida hay que conservar con respeto, con altura, con amor y con cariño, es el hogar. Por eso hay un coro que se canta y aquí entre nosotros los colombianos, porque de pronto lo que estoy diciendo está para México, Estados Unidos, Ecuador, hasta por allá por Europa y en todos los lugares de nuestro querido país colombiano. Entonces, pues, uno no sabe por qué y cómo está pasando su momento, su vida, pero sí aconsejarle, mi querido hermano y hermana, y familia, que por favor conserven la estructura, fortalezca la estructura. No se ofendan, procuren no ofenderse. El esposo no ofenda a la señora, ni por esto, ni porque se le quemaron los frisoles, ni porque se le quemó la camisa cuando lo estaba planchando, ni porque el plato se cayó y voló en 1000 pedazos. No ofenda. Aparte de eso, no sea grosero. No sea grosero. No falte al respeto. No hiera con sus palabras, porque las palabras a veces tienen filo, tienen punta como un cuchillo, como un puñal. Y resulta que la esposa, hay dos cosas que ella no olvida. Nunca lo olvida. Una ofensa
que hiera el sentimiento de ella. Y una promesa que usted le iba a dar 100,000 pesitos y no se los dio. Ellas no perdonan eso. Entonces, conservar los principios, la buena voluntad, el cariño, conservar la comunión en el vínculo de la paz, en el vínculo del respeto. La esposa debe aprender, porque eso es lo que la palabra dice en Efesios capítulo 5. La esposa, la mujer, respete, tenga la bondad, por favor, de respetar a su cónyuge. Porque hay mujeres, perdónenme la frase así tan escueta, no universalmente, pero sí hay, que sí las hay. En un momento dado, mujeres que para ellas es muy fácil formar una discusión y no paran la discusión. Ya tendría que el esposo ser inteligente, más bien callarse, cerrar los labios, dar media vuelta y salirse al patio. Hasta que de pronto a ella, de pronto quizás, le vaya pasando ese comportamiento emocional. Entonces, la esposa debe de aportar, más bien hacer aportes que conserven el vínculo de la paz, esa armonía, como está en el Salmo muy conocido, 133, en armonía, todo en armonía. Sí, señor, sí, señora, y que así también aprenden los hijos, las hijas. Entonces, el papá y la mamá, de haber sido soltero, luego pasan a una etapa de un desgaste emocional que se llama el tiempo del noviazgo. Y cuando ya pasó eso, llegaron a la parte que tiene que ver con el matrimonio, cuando ya se hacen inversiones, cuando ya se invierte en una cosa y en otra. Y al mismo tiempo se asume la responsabilidad del mantenimiento, no solamente de dónde voy a dormir o qué vamos a comer y dónde vamos a vivir, sino el mantenimiento de carácter espiritual, porque algunos descuidan la vida espiritual, ella descuida la vida espiritual y él también, y cuando ella está descuidada, el esposo le llama la atención y ahí se forma la discusión, o viceversa. Entonces, cada bautizado, al contraer su matrimonio, asume de fondo una responsabilidad de alimentar, de alimentación, para fortalecer desde todo punto de vista la integridad del hogar. Y cuando el padre, la madre, el esposo, la esposa, vienen con esa visión, con esa mentalidad, cuando llegan los hijitos, cuando llegó la niña, cuando llegó el niño, pues con esa misma cultura, con esa misma costumbre, van educando, van haciendo crecer a su familia, porque la familia no es solo lápiz y cuaderno, la familia no es solo alimentación, la familia no es solo vestuario, la familia no es solo
pastillas de la farmacia. La familia hay que trabajar para la gloria del Señor y hacer el trabajo de estructurar, de educar, de orientar, de fundamentar, de formar a la familia en el campo espiritual. Y al mismo tiempo, poco los padres y madres nos desvelamos para enseñarle a nuestros hijos lo fundamental en cuanto a las doctrinas, en cuanto a la información. Entonces, niñas y niños se crían deformados, porque aunque sus padres fueron creyentes, o eran, o son, no comentan. Pocas veces ve uno el padre con la Biblia para enseñarle la santa palabra del Señor. Rara vez la mamá con la Biblia para enseñarle un versículo de la palabra de Dios o comentar con ellos. Entonces es importante llegar a la conclusión de que debemos conservar y esforzarnos en mantenimiento y desarrollo y crecimiento de nuestra descendencia, de nuestra tribu, de nuestro clan, de nuestro reino. Porque como uno ha escuchado por ahí muchas veces, en estos días, un hermano que ya no tiene visión, al mismo tiempo entraba en edad, pero con unos hijos, y uno está en el exterior, y otros están aquí en Colombia, y hay unos bien acomodados, pero cuando se les preguntó a uno de ellos, dijo, no, es que, pues si se muere, verá quién lo entierra, pero yo, ese señor, es que fue muy malo con nosotros. Y yo recuerdo cómo era de malo con mi mamá. Y todavía mi mamá ya no vive, ya no existe, pero yo recuerdo el comportamiento de este señor que se dice mi papá para con mi madre. Entonces hay que pensar en todo esto, mis queridos hermanos, gloria al Señor, hacer un gran esfuerzo y luchar y trabajar para que nuestra familia ciertamente, gloria al Señor, como he colocado aquí un pensamiento y dice, estos días de coronavirus en todo el mundo, pues se considera que es malo, muy malo. Estaba yo observando una página de la prensa y dice, una familia muy unida de siete, una familia de siete, se reunieron todos a festejar con una suculenta comida, todos ahí comiendo, varones, mujeres y los dos progenitores. Y a partir de ahí, donde estuvieron comiendo, cuatro de ellos resultaron afectados por el virus, del coronavirus. Y de esos cuatro ya murieron. No fue aquí en Colombia, pero ya murieron. Ya apareció en el estadio. Me dio tristeza de observar que de los siete, cuatro se ausentaron y partieron de haber estado en comunión disfrutando una cena familiar. Bueno, de tal modo que estos días en que estamos así a nivel del mundo, con todo eso lamentando nuestro país con alguna infección, pero al mismo tiempo optimistas porque a buena hora están poniéndole el pie al freno
y gloria a Dios. Felicitaciones desde aquí. Quizás algún directivo nacional, internacional, pues, el que me escuche, lo quiero felicitar por esa mano fuerte y ese brazo que no da a torcer para conservar las familias, la integridad del hombre y la mujer en cuanto a la salud. Es muy doloroso una familiecita de 7 y 4 que desaparecieron por ese motivo, pero estos días que estamos encerrados en casa, al mismo tiempo sea un motivo, escúcheme hermana y hermano, un motivo para que usted dedique el tiempito para restaurar, para que sea un momento de restauración espiritual en la casita. Puede ser que la casita sea un plástico, una carpita, qué sé yo qué, pero ahí aproveche para estar en familia. Háblele a los niños, a las niñas, háblele a sus hijos acerca de estas cosas que están pasando y procure edificar a todo momento, ir formando, dejando de paso, porque los niños y las niñas, todo lo que oyen, ellos se les queda más que cualquiera de nosotros que estamos ya en cierto tipo de madurez. Y dicen que una niña en un pobre o escaso de economía, un hogar, ella era de 12 años y salía a vender al parque de su municipio azucenas con una cantidad de flores y las vendía. Y un día, andando el tiempo, ella se aburrió. Él le dio aburrimiento del trabajo. Entonces regresó decepcionada porque le habían quedado unas flores y yo ya no quiero volver más a trabajar en esto ni volver a salir. Entonces el tío le dice, mija, pero no tome esa decisión así, porque de ese trabajito hemos vivido tanto tiempo, años, su mamá, sus hermanitos, y pues sigamos con paciencia, sigamos trabajando. Y entonces la niña, al oír esas palabras de fortaleza de parte de su tío, ella tomó la decisión de volver restaurada a trabajar vendiendo sus lindas flores. Y la comunidad ya estaba acostumbrada a ver una niña ahí vendiendo flores. Entonces, cuando ella regresó otra vez, entonces las mujeres, las personas, oye, mija, pero nos hizo mucha falta. Estos días no ha salido, no estaba por aquí. Vine a comprar, vine a buscar el día, el otro, y no estaba. Entonces, mire lo importante. Y asimismo es relacionado al papá, a la mamá, en el hogar con los hijos, acerca del Evangelio del Señor. Puede ser que alguien esté aburrido, aburrida y estragado, fastidiado de las cosas de la vida, pero usted, papá y mamá, son los que tienen que utilizar frases, palabras de ánimo, con cariño, en el Espíritu Santo, a fin de fortalecer las estructuras que en un momento dado parece que se va perdiendo potencia, fortaleza. Entonces es interesante que papá, mamá, ayude a su niña, a su niño, porque en cualquier momento, este como aquel, puede estar
en un momento de debilidad o pensando en otra cosa, y es interesante. Así es el Evangelio del Señor. Hay que inculcar, hay que avanzar, hay que seguir anunciando, hablando, compartiendo, para que las personas vayan tomando ánimo en estas cosas que son importantes relacionadas a la vida eterna. De modo que entonces, en esta hora de compartir con ustedes estos principios, estas enseñanzas, estos consejos, entonces, interesante que usted siga adelante, caminando con el Señor. Entonces dicen que los clanes primitivos creían en un ser supremo que tiene y tienen una moral, tienen un conocimiento, tienen unos principios, de manera que es interesante que usted de alguna y de otra forma nos esforcemos en el camino, en la enseñanza, en la estructura, y también, como ya para terminar, como está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 42, que a propósito la palabra del Señor dice: y todos los días, escuche, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Entonces, estos días en que estamos aquí encerrados, pero todo Colombia está haciendo un trabajo, y ese trabajo hay que hacerlo como está haciendo, como se está cumpliendo. Pero los creyentes en los hogares, allá donde están, entonces es interesante que usted al mismo tiempo pues esté haciendo también un trabajo familiar, donde al mismo tiempo usted canta, hace oración, lee partes de la Biblia, donde comenta con su familia, donde aprovecha el tiempo para estar con ellos, ya no está andando en el taxi, ya no está de viaje fuera, ya no está en el supermercado, ya no está ahí en la tienda todo el día, sino que están encerrados, pues entonces aproveche para estructurar y al mismo tiempo fortalecer los lazos, los vínculos que tienen que ver con la familia. Entonces, de modo que en esta hora estamos aplicando de que sigamos adelante en cumpliendo con los principios de la fe. La teología de la moral se ocupa del comportamiento del hombre y mujer como ser moral, un hombre, una mujer, en el que predomina la honestidad, la limpieza, la decencia, y donde predomina mucho la honorificación, una mujer honorable, un hombre honorable, enseñando como buenos profesores a su descendencia. Y así como Jacob, dice la palabra del Señor, procedió, según el verso 2 de Génesis 35, procedió a restregar, limpiar, raspar, enjabonar, enjuagar. Entonces, esto quiere decir, esto significa de que Jacob, siendo el jefe, el anciano, la persona mayor, procedió a hacer un programa de limpieza, de estructuración, un procedimiento bonito. Quizás de pronto pensamos hasta pedir disculpas por el día de ayer o antes de ayer en la historia y empezar un ciclo de vida nuevo.
Y Jacob aplicaba una razón. Voy a subir a Betel para adorar. Tenemos que subir a Betel para adorar al Señor, para adorar a Yahvé. Y tenemos que ir limpios. Entonces hay que mudar la vestidura, hay que limpiar en las alcobas y en toda parte aquellas cosas que no convienen, tenerlas, y purifiquémonos, limpiémonos, así está en 2 Corintios 7, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces vamos a subir a Betel, y esto implicaba una decisión, también una obediencia a la exigencia del Señor a Jacob, y al mismo tiempo un trabajo, un sacrificio que tenía, merecía, o que demandaba una perseverancia, porque no estaba tan cerca y el camino no era carreteable. Pero para todo esto hubo de antemano una preparación. Entonces, de ahí que el hogar y la familia está relacionado con esta frase, gloria al Señor, subamos, en el caso de Jacob a Betel, y en nuestras costumbres, subamos en la vida espiritual, procuremos, avancemos, gloria al Señor, gloria al Señor, porque el Señor le va a ayudar. Ahí está, dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuente con eso, gloria al Señor, que usted sea la única familia que busca de verdad, de todo corazón, la presencia gloriosa del Señor, que tiene una decisión ahora, que ahorita tiene una obediencia y que ahorita se quiere sacrificar, y que quiere usted fortalecer las columnas al respecto en cuanto a la perseverancia y la preparación para que estemos listos y al mismo tiempo vivamos como lámparas encendidas en medio de un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de satanismo, de desobediencia, de rebelión. Entonces, en esta hora es interesante, muy bonito, compartir con ustedes, gloria al Señor, y con este versículo me despido y cierro este segmento, y que el Señor Jesús añada sobre ustedes como familia, como estructura, como ese reino bonito y glorioso, maravilloso, de 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora son todas nuevitas, bonitas, hermosas, preciosas. Un abrazo para todos, y el Señor Jesucristo les siga derramando desde su gloria bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. En cualquier país y en cualquier cultura a la que usted pertenezca, que el Señor Jesucristo le bendiga. Gracias. Bueno, después de escuchar este precioso mensaje de la palabra del Señor Jesús, que nos fortalece, ¿verdad? Nos fortalece porque, hermanos, esta palabra es quien nos da el ánimo, aleluya, para seguir adelante. Así que después de escuchar este mensaje tan poderoso, edificante para nosotros, entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermanos, que es nuestro alimento, nos alimenta de una manera especial, alimenta nuestro espíritu. Y bueno, por esta palabra, hermanos, nosotros perseveramos
hasta que el Señor venga o hasta que nos toque que partir a la eternidad. Alabanzas al Señor Jesús, así que oremos dándole gracias a Dios por esta palabra. Soberano y eterno Rey, gracias te damos, Señor, por este consejo en esta mañana, por la palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor, por usar a tu siervo, conforme, Señor, tus propósitos y también conforme a la dirección del Espíritu Santo. Señor, que esta palabra, Señor, sea practicada, Señor, por aquellos quienes hemos oído, Señor Jesús, y que todo, Señor Jesús, sea para enaltecer su nombre conforme lo manda la Escritura. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, hermanos, ya ha transcurrido esta mañana, estos minuticos, y han sido una bendición. Entonces vamos a orar ahora dándole gracias a Dios por esta preciosa escuela dominical, por cada uno de los que estuvieron ahí en la web pendiente de todo lo que estaba sucediendo aquí, y aquí la gloria de Dios se manifiesta poderosamente. Yo sé que allá en su casa usted ha podido experimentar la presencia del Señor, yo aquí la experimento también, porque hermanos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que lo llena todo con su palabra, con su poder, es un Dios maravilloso y es un Dios glorioso. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios, orando también para que Dios nos guarde en el transcurso de esta semana, para que Dios nos dé sabiduría para entender las cosas, guarde nuestras familias, nuestros hogares, guarde nuestros hijos, y bueno, todos los familiares que nos rodean, que Dios sea extendiendo su misericordia. Y bueno, ¿y por qué no que extienda la gracia? Porque ya está extendida, pero falta que las personas se acojan, y para eso necesitamos que se acojan a la palabra del Señor Jesús. Así que hermanos, vamos a orar también por los amigos. Vamos a orar por ellos para que Dios les revele su nombre. Y bueno, muy agradecido en esta mañana. Me es un honor haber compartido con ustedes, hermanos, estar aquí en este lugar transmitiendo. Pero también ustedes, yo sé que están recibiendo allá la bendición del Señor. Así que oremos todos y así quedamos despedidos de esta preciosa escuela dominical. Y desde luego invitarlos para el día martes aquí nuevamente. Estaremos por nuestro canal de Facebook de Luis Carlos Galán. De hecho, felicitar a los hermanos por su trabajo, que están haciendo un trabajo muy especial y maravilloso de transmitir los servicios. Que a veces se complica, bueno, de acuerdo a la red, a la congestión, logramos, hermanos, pedir disculpas, pero ahí estamos nuevamente transmitiendo, y gracias a Dios por ello. Así que, hermanos, oremos y démosle gracias al Señor. Soberano y eterno Rey, en esta mañana, Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este servicio que se pudo realizar mediante este medio de comunicación. Señor Jesús, gracias. Derrama, Señor, la bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, que tu gracia, tu Espíritu Santo nos dirija a todos en esta semana, Señor, y también los amigos, Señor, puedan entender el mensaje poderoso del Evangelio. En el nombre del Señor Jesús, declaramos terminada esta escuela dominical para honra y gloria de su nombre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y una buena semana.